Buenas noches, señoras y señores. Ustedes saben que la clave es, fue y será un programa en directo. Se pueden dar muchas argumentaciones para hacerlo de otra manera, probablemente, pero la nuestra es fundamental y es el de que ustedes vean cómo se produce, es decir, que no vean que hay ningún tipo de truco ni de corte. Lo que aquí se produce ante ustedes y la mejor demostración quizá es que ustedes pueden llamar y preguntar en el momento en que la clave se produce. Solamente una sola justificación se puede admitir y es el caso de esta noche y de muy raras noches, es decir, es un caso excepcional. Se trata de que en algún momento haya una enfermedad o una vacación o un paro, una detención forzosa. En ese caso, y es el de hoy, en ese caso la clave será grabada. Yo estoy grabando en el momento en que ustedes no están viendo el programa y ustedes me van a ver después de haber grabado el programa. Pero el programa se produce prácticamente en directo, es decir, que tampoco habrá arreglos ni trucajes. Ni cortes. El único problema que hay es que ustedes no pueden preguntar en ese mismo momento, en este mismo momento, y por lo tanto la redacción de la clave es la que va a preguntar en su nombre, en el nombre de cada uno de ustedes, intentando pues inquirir a cada uno de los especialistas en aquellos temas que creemos que serían de mayor interés popular. Y nada más, ustedes saben, nada más de presentación general de la clave, porque en cuanto al tema, ustedes saben que el de hoy es volver a vivir. Volver a vivir significa que uno ya no vivía y que es no vivir es morir y que es morir es la cesación de la vida y la discusión precisamente empieza por la cesación de la vida. ¿Qué es la cesación de la vida? Por lo menos sus síntomas han sido o han ido variando con el aumento de los conocimientos científicos y probablemente empezaremos por ahí. Pero es que hay algunos incluso que cuando han muerto ya, cuando la vida o por lo menos los síntomas de vida han desaparecido prácticamente a nivel científico actual, han vuelto de nuevo. Este es un poco también la segunda parte del tema de esta noche y para ello tenemos en primer lugar a Fernando Magdalena, que es una persona que estuvo varios minutos teóricamente en cesación de vida. ¿Y cómo se vio él en ese momento? ¿Cuándo fue? Eso fue el 14 de agosto de 1973 en Las Palmas de Gran Canaria. Mi mujer me había puesto una inyección, puesto que yo me encontraba con una inflamación de amigdalitis y en ese momento la inyección fue a la vena y yo sentí que me desmayaba en principio, que me caía, que me faltaba la vida y tuve la clara sensación de que me moría. Entonces en ese momento quedé sumido en una oscuridad total, en una especie de cueva oscura y cuando estaba en ese momento tratando de racionalizar qué es lo que pasaba, en qué estado me encontraba, qué es lo que ocurría, sentí como que algo se me abría debajo de los pies. Y entonces empecé a deslizarme a una velocidad bastante fuerte a través de un túnel, viendo una luz al final de ese túnel que se iba agrandando a medida que yo me iba deslizando, hasta que llegó un momento que me encontré al borde de esa luz y salí precipitado hacia el exterior. Me encontré flotando en un vacío, en una especie de dimensión distinta, con una sensación de paz, de alegría, de beatitud, de libertad, y en ese momento entonces yo me pregunté si realmente aquello era el famoso cuerpo astral o estaría realmente fuera del cuerpo, y entonces fue cuando traté de verme a mí mismo y vi mi cuerpo tendido en el suelo, con los ojos abiertos, la cara pálida, la boca desencajada y a mi mujer tratando de reanimarme, ¿no? Más bien tarde. Casi es mejor dejar esto para el colegio porque yo creo que esto es muy interesante y que los espectadores a lo largo de la discusión van a querer saber de esto. Precisamente, además de esta sensación, por cierto, de túnel de que usted habla, prácticamente habla toda la documentación de que el equipo de la clave dispone. Bueno, doctor Myers, usted que es profesor de ciencias biológicas y psicológicas en Estados Unidos, sobre todo es un especialista en hibernación y tiene una nueva teoría sobre la regulación térmica del ser humano, que es prácticamente la base sobre la que se sustenta todas las teorías o por lo menos las hipótesis sobre las posibilidades de hibernación del cuerpo humano. Recientemente se dijo que Walt Disney había sido hibernado y que esto es precisamente para saber si en su día, con unos nuevos o mayores conocimientos de la ciencia, podría atacarse el mal de que fallece esta gente que es hibernada y podrían volver a la vida. ¿Usted cree que se va por la buena vía o que todavía estamos en el mundo de la pura imaginación?
Yo creo realmente que con el tiempo será posible hacer la hibernación del ser humano, pero posiblemente nos faltan todavía 50 años e incluso posiblemente más. La razón por la que yo estoy convencido de esto es porque recientemente se ha descubierto que hay una especie de elemento que pone en marcha la hibernación. Se ha extraído de la sangre de un animal que había sido sometido a hibernación. En este caso se trataba de una ardilla. Cuando este factor se toma de la sangre de la ardilla, cuando está durmiendo en el invierno, cuando hiberna la ardilla, y después se inyecta en el cuerpo de un animal que no haya hecho esta hibernación, el animal este inmediatamente se mete en hibernación. De modo que desde este punto de vista podemos decir que existe algún factor de tipo químico que nos permita, si naturalmente identificamos este factor, que nos permita, digo, inducir la hibernación en la especie humana. Habla usted con muchas precauciones, ya veremos después por qué. Señor González Quevedo, yo no voy a transmitir a los espectadores todo su currículum al respecto, porque es francamente amplio, pero usted está hoy aquí como parapsicólogo y precisamente por sus libros, la Fundación Internacional de Parapsicología los declaró los libros más interesantes al respecto. ¿Cree usted que la parapsicología puede resolver algunas de las incógnitas que hay a este respecto, precisamente, más que la religión o que la ciencia? ¿O la parapsicología es una variedad de la ciencia? Sí, claro, la parapsicología es un ramo de la ciencia y creo que el tema se relaciona más con la parapsicología que con la religión, porque lo que en la religión estaría relacionado con este tema de la muerte aparente sería el después de la muerte, pero aquí se trata simplemente de un no muerte, de un extremo de la vida, de un cuando se está acabando la vida, una muerte aparente, una muerte clínica, pero no una muerte real. Es un tema más bien filosófico, médico y parapsicológico por los fenómenos que surgen en ese momento. Especialmente yo destacaría dos aspectos, uno ya fue citado por el señor Magdalena, esa experiencia fuera del cuerpo, es un fenómeno clarísimamente parapsicológico y muy bien conocido por la parapsicología. Y también, ya desde mucho antes de Kluder-Ross y de Moody, y etcétera, ya se había hablado en parapsicología desde el principio casi, desde Eugene Ostie, se había hablado que en el momento de la muerte, en esa muerte aparente y en otros estados semejantes, se queda más libre la percepción extrasensorial y ese estar fuera del tiempo, fuera del espacio. Creo que la parapsicología podrá presentar muchos interesantes datos para estudiar esta no muerte, sino un fin de la vida, un estar muriendo, un estarse acabando la vida, pero no es todavía la muerte. La religión sería qué es lo que hay después de la muerte real, después de haber pasado ese paredón que algunos de los casos que cuenta Moody o que cuenta la doctora Kluder-Bross hablan de eso, que se están acercando al paredón pero vuelven, y ellos saben que la muerte sería después del paredón. Ahí es donde entraría la revelación. Bien, vamos a ver, porque ahí también entramos. Muy interesante, además, al respecto, una frase del doctor Jacobson en uno de sus libros, que de hecho nadie ha venido del más allá. Todo lo que se diga de comunicaciones del más allá nunca es del más allá. Ahí solamente es un estadio segundo a la religión. Bien, eso precisamente es el tema de discusión. Vamos a dejarlo para entonces. Muy bien. Y ya que usted alude al doctor Jacobson, a quien presentamos en este momento, usted, doctor Jacobson, es psiquiatra en un hospital de la Universidad de Estocolmo, pero sobre todo es usted conocido por el libro Muerte o vida, perdón, después de la muerte, o sea que es un poco diferente a lo que dice el señor González Quevedo, Vida después de la muerte, publicado en el 71 y que ha sido traducido ya a 12 idiomas. ¿Por qué se preocupa usted por ese tema también como psiquiatra? ¿Porque realmente había tenido casos? Well, I am working as a psychiatrist, estoy trabajando but my como interest psiquiatra, for psychology, pero mi interés is older than that. Es más antiguo. Me interesaba la parapsicología antes de ser so, psiquiatra. These two fields are, estos dos campos separated. Están separados. I maintain my work in parapsychology as a sigo kind of mi trabajo hobby, como parapsicólogo como afición, no es mi profesión, no puedo vivir but de esto. I have been very much interested me in ha interesado mucho
la cuestión de saber qué pasa con mi conciencia cuando mi cuerpo muere. ¿Tendré alguna conciencia? Y en este caso, ¿qué será lo que voy a experimentar? He intentado en mi libro resumir los distintos experimentos que se refieren a esta cuestión. Doctor Jaurado, usted es especialista precisamente y un notorio especialista en este país en reanimación. ¿Usted cree que estamos más cerca de lo que planteaba un poco el señor González Quevedo, es decir, que nadie ha vuelto del más allá realmente, que puede ser un estadio segundo? ¿O cree que realmente ese estadio segundo todavía uno no sabe si es muerte, si es vida, o es un estadio sencillamente que no se puede hoy todavía, con el conocimiento actual de la ciencia, describir? Estoy mucho más de acuerdo con el doctor González Quevedo. Creo que no se ha llegado a traspasar esa barrera. Todos los casos han estado muy cerca. Y cada día encontraremos casos en que estén más cerca por el avance de la tecnología. Pero creo que ninguno ha llegado a traspasar esta barrera. Ninguno ha vuelto del más allá, creo. Es mi opinión. Sí, es claro, es muy difícil de saber, ¿no? ¿Usted todavía se ha encontrado con algún caso o solo sus casos son perfectamente definibles técnicamente o científicamente? Los casos que tenemos nosotros son bastantes desde el punto de vista de enfermos que han estado a punto de morir o en situación que hace unos cuantos años se los habría dado ya por muertos. No podemos asegurar que lo estuvieran. Habría que, quizá después en la discusión, se aclare un poco más este punto para ver qué consideramos por muerte clínica y hasta qué punto lo es o no. Sí, de esto habría que empezar a hablar inmediatamente en la discusión, sí, para saber primero qué es lo que se entiende por muerte, por lo menos. Exactamente. Doctora Smidler, usted que es doctora en medicina por la Universidad de Harvard, es también vicepresidente de la Sociedad Americana de Psicología. Y usted, le ha tocado, usted que ha leído el libro, por ejemplo, de Moody, supongo yo, Yes, I have. ¿Qué le parece al respecto? Sí que lo he leído, desde luego. Well, let me first just make a change. En primer lugar, querría decir que yo no soy médico, no soy doctora en medicina, sino en filosofía. Mi trabajo consiste en investigación en laboratorio científico. En lo que se refiere al libro de Moody, puedo decirle, en primer lugar, que ojalá las personas que le encuentran interesante empezaran a investigar más sobre él para que se pueda evaluar por los métodos normales de laboratorio. El doctor Moody no trató de hacer esto y era muy franco, muy abierto. Lo que hizo fue abrir un nuevo campo de investigación que es extraordinariamente interesante. Pero después que se abren ya todas estas puertas, hay que comprobar los detalles. Y esto es lo que yo querría ver que se hiciera. Bien. Vamos a ver luego hasta qué punto no se ha comprobado nada de eso o se ha apuntado sencillamente a comprobaciones. Precisamente tiene usted a su lado al doctor Jiménez del Oso, que es un colega y que dirige en televisión precisamente el programa Más Allá, que es un programa, yo creo, Jiménez del Oso, que es sobre todo aquello precisamente que es desconocido y misterioso. Sí, aproximadamente ese es el planteamiento del programa. Y que últimamente ha hecho una serie de emisiones sobre este tema, precisamente sobre el que tratamos hoy. Cuatro concretamente, basándome fundamentalmente en el libro de Moody. ¿Y qué balance muy sintético se podría dar de esas emisiones? El natural, que han despertado interés, porque es un tema que despierta interés forzosamente. Al fin y al cabo está toda la angustia del hombre puesta en función de ese gran tema, de ese gran problema, qué es lo que sucede cuando llega la muerte, qué es lo que hay después. Todos los programas, todos los temas, todos los libros, todos los artículos que se refieran a este tema tienen una repercusión a nivel social sin duda alguna, vamos, pienso que indefectiblemente. Bien, y al señor Brinkley, el señor Brinkley, que es otra víctima, no sabemos en qué estadio también de la vida o de la muerte, puesto que estamos hablando de esto. ¿Cómo fue su caso, señor Brinkley? Contad en pocas palabras, puesto que después volveremos durante la discusión a él. Well, I have had the so-called death experience. I say so-called because I was struck by lightning while talking on the phone. Una fulminación de un rayo. I don't like to recall it too much. Me gusta hablar de ello, aunque no me gusta recordarlo demasiado. Estaba hablando por teléfono y sentí una quemadura, como si me hubieran picado dentro de mi cabeza. Perdí mis zapatos, me lanzó una fuerza por el aire y luego caí en la cama, rompiendo la cama.
I entered a place that I would have to say was a blue y entré place, en un estado, en un sitio gris azulado. Me encontraba en un estadio intermediario. I can't say the other side, but no puedo decir que estaba en el más allá, pero me podía encontrar en el mundo de la muerte como en el mundo de la vida, no lo sé. Mi interpretación de la vida y de la muerte es totalmente opuesta a mi experiencia. Vivimos ahora en una experiencia limitada de una parte de la vida. Bien, luego veremos con usted y con el señor Madalena precisamente qué sensaciones han tenido ustedes, es decir, cuáles. Creo que porque realmente, y eso creo que todos estarán de acuerdo, por el libro de Moody y por otros libros, por el libro de Jackson, etcétera, se ve que hay una serie de puntos en común en todos los que han vivido esta experiencia. Es una cosa muy curiosa que yo quisiera discutir, a ver si eso puede ser puramente epidemia colectiva de imaginación o realmente responde a una realidad o a una posibilidad. Precisamente para ilustrarlos a ustedes sobre este tema, sobre lo que vamos a hablar y discutir a continuación, tenemos hoy, disponemos de una película que creo que es muy interesante al respecto, aunque es difícil encontrar una película que precisamente se corresponda con esto. Es una película de 1949 de Dieterle, un director tristemente olvidado, o demasiado olvidado, con Joseph Cotten y Jennifer Jones de protagonistas, y Ethel Barrymore, y que trata precisamente de un tema de una persona que viene o no viene del más allá, nunca se sabe, en cualquier cosa de hay una especie de realismo mezclado con surrealismo que es un poco, de alguna manera, el tema de esta noche, que fue una película en su momento famosa, precisamente porque rodada en blanco y negro tiene momentos en sepia, en color, que merece la pena ver. Dieterle hizo, entre otras, por ejemplo, El príncipe mendigo, Zola o Pasteur, que eran películas que también merecían la pena. Vamos a verla y a continuación empezamos la discusión. Hasta ahora. Tema confuso el Jenny, el de la película que ustedes acaban de ver, pero creo que tema más confuso todavía es el que nos ocupa precisamente esta noche y para el que Jenny ha servido un poco de apertura o de introducción al tema. Entonces, habría que empezar por decir, ¿es esto qué es la muerte, qué es la vida, qué es el cesar de existir, qué es ese segundo estadio de que hablábamos al principio de la presentación? Y para empezar por el principio y no mezclar todos los temas al mismo tiempo, quizá, doctor Yodaro, podríamos empezar por decir, ¿qué se entiende por muerte clínica? Antes era, dejaba de latir el corazón y ahí se había muerto una persona, pero hoy día ya se habla de la muerte neurológica y de la respiración y de la circulación, etcétera. ¿Qué es hoy la muerte clínica a nivel científico, habitualmente? Creo que con una frase da usted en la clave, porque el concepto de muerte clínica está pasando por unos momentos, yo diría que un poco peculiares y a mi juicio peligrosos, porque se está tomando como una cosa establecida y definitiva. Y sin embargo es un concepto dinámico como es toda la medicina. Usted ha dicho muy bien que hace unos años, 50, digamos, 40, al parar el corazón se daba un hombre por muerto. Después vinieron los masajes cardíacos, maniobras de reanimación, y ahora estamos en el momento en que se considera muerte clínica cuando el electroencefalograma es plano. Es decir, cuando no traduce ninguna actividad bioeléctrica cerebral. A mi juicio, modesto, porque esto es una cosa más intuitiva, creo que esto no es definitivo tampoco. Primero porque hay varias situaciones en las que el electroencefalograma puede estar plano. Por ejemplo, en hipotermia profunda. Por ejemplo, con una grave intoxicación barbitúrica. Si tomamos como muestra algo que puede estar en tres ocasiones, ya no podemos darla como muerte clínica, creo yo, sobre una base irrefutable, el que el electroencefalograma esté plano. Por otra parte, hay experiencias que han demostrado, parece ser, yo tengo noticias nada más que por la prensa, no por trabajos científicos, que los rusos han demostrado la posibilidad de regeneración de neuronas, cosa que hasta ahora era impensable. Y finalmente, pues sabemos que muchas de las neuronas que poseemos no están trabajando, están como en plan de repuesto y que necesitan un entrenamiento para volver a funcionar cuando las que funcionan habitualmente dejen de hacerlo. En ese caso, yo no creo que podamos hoy considerar el electroencefalograma plano como signo absolutamente seguro de muerte clínica. A mí me parece que debería haber más opiniones sobre esto. Sí, vamos a pasar a los demás, pero yo quería añadir algo
alguna pregunta, quiero decir. Sí, sí. ¿Qué es lo siguiente? Y entonces se puede decir que incluso con con electroencefalograma plano todavía hay partes del cuerpo que están vivas, es decir, hay partes del cuerpo que realmente tardan en morir. Sí, ya lo creo, ya lo creo. Con electroencefalograma plano tenemos muchos casos que ha estado el corazón latiendo perfectamente con un ritmo perfecto durante semanas. La diuresis se ha mantenido, el riñón ha seguido funcionando. Es decir, el electroencefalograma no determina más que la muerte cerebral. Sí, más aún incluso, voy más allá un poco. Supongamos que hay clínicamente la muerte respiratoria, la circulación sanguínea parada, el corazón parado y el electroencefalograma también plano. ¿Y todavía hay partes del cuerpo que pueden estar vivas? Esto ya no lo sabemos. Yo creo que hay la posibilidad, porque estamos en un instante, en un momento en que si hace 50 años nos hubieran dicho que un corazón se podía volver a poner en marcha, no lo habría creído nadie. Que un enfermo aparentemente sin pulmones funcionantes podía ponerse en marcha, tampoco lo habría creído nadie. Yo creo que hay posibilidades futuras. En este momento, desde luego, no hay información sobre ello. Yo quería que me dijera más cosas ustedes a este respecto, precisamente. Sí, yo diría que ese es un problema que la parapsicología, buscando casos raros a lo largo de la historia, se ha encontrado con casos antiguos y modernos, antiguos críticamente, por la crítica histórica, bien verificados, y algunos no tan antiguos o relativamente modernos, de muerte dictada por un médico, incluso con electroencefalógrafo, por ejemplo, los casos del doctor Schwendler y Frank y Schoffer, que dieron por muerto a un señor y horas más tarde, con electroencefalógrafo y todo lo demás, y horas más tarde, cuando veían que ya debía estar empezando a descomponerse, les llamó la atención que no se descomponía, fueron a observarlo mejor y empezó un inicio de respiración y lo reanimaron. Y los estudios de la doctora Teresa Brose y el doctor Thompson sobre los faquires, que se meten en un estado que ellos llaman kumbhaka, y se concentran en una idea feliz y se dan como muertos, descartando muchísimos trucos, se les han descubierto muchos trucos, pero había algunos casos bien verificados, como este coronel Thompson y la señora doctora Teresa Brose, verificaron, en que creo que no se puede dudar de que estaban clínicamente muertos. Y ellos se concentraban en una idea feliz y se les paraba todo, se les paraba la respiración, se les paraba el corazón, el electroencefalógrafo daba plano y en algunos casos después se han levantado. Entonces podría llamar la atención un poco sobre qué es eso. No, dejemos de citar casos en que se cuentan que después se ha encontrado el cadáver que se había movido y que se ha encontrado la sangre fresca porque habría muerto tal vez por un letargo, cosas así. Dejemos esos casos que también son interesantes. Entonces, y la vida citoplasmática, hasta días, bastantes días, 10 días, 15 días después de muerto, crece la barba, crecen las uñas, hay vida citoplasmática, especialmente en un accidente. ¿Qué hay de verdad en tantas tradiciones de los abisinios, de los australianos, de algunos negros de África que dicen que la muerte solo es 4 días después? En el espiritismo, Stenton Monsen y unos medios analizando, medios que ellos llaman videntes, dicen que ven una especie de aura todavía en el muerto. ¿Qué hay de verdad ahí? ¿No será que la muerte real es 4 días, 5 días después de la muerte clínica? ¿Alguien quiere añadir algo sobre la muerte clínica? Creo que efectivamente llega un momento en el tiempo, desde el punto de vista puramente fisiológico, en que la muerte es algo inminente y que ya es irreversible. Esto es cuando las células del cerebro no tienen suficiente oxígeno o glucosa porque justamente no tienen circulación. Y estoy de acuerdo con usted en el sentido de que creo que ese periodo, naturalmente, varía de un paciente a otro y varía, por ejemplo, en los jóvenes, quizá el índice de supervivencia sea mayor, desde luego, y el pronóstico será mejor. Pero más tarde o más temprano llega un punto a partir del cual ya el cerebro humano ya no puede revivirse. ¿Viene esto determinado por horas, por minutos
o puede ser dos horas, diría usted, o no sé, no, yo creo que no diría eso, creo que es sin circulación, sí. Las células nerviosas mueren a los 90 segundos y después el número de células nerviosas que mueren se siguen acumulando hasta que finalmente ya naturalmente todo el cerebro queda deja de funcionar. Uno de los casos que yo he explorado desde que yo tenía mi experiencia fue un hombre que se dijo que estaba muerto, se llevó ya a la funeraria y se le dejó allí en un par de horas encima de una piedra y le comprobaban cada dos o tres horas para asegurarse de que estaba muerto, con lo que quiera decir esta palabra, no sé, como he dicho antes, yo no tengo una definición de la palabra muerte. Y se levantó, se sentó y se fue hasta el mostrador. Así que esto está documentado en el hospital. Esas dos horas y media que ese hombre se dice que está muerto, sin pulso, sin respiración ni nada, y lo comprobaron tres veces. Alguien vino a verle en el curso de ese tiempo. Yo no comprendo, quiero decir, yo no hablo como médico ni nada de esto. Yo hablo como un profano. Sin embargo, yo he tenido esa experiencia que no puedo negar ni apartar de ella. De modo que lo que yo quiero preguntar, ¿existe un límite de tiempo, un plazo, en cuanto a esta persona ya está muerta? ¿Se puede establecer desde el punto de vista científico? Yo sé que hay un hombre en Texas que estuvo muerto eso dos horas y media o algo así. Creo que la única explicación posible sería quizás que esa persona entró en una especie de hipotermia muy profunda o pérdida de temperatura corporal, porque, como usted mismo dijo hace un poco, es posible que se baje la temperatura del cuerpo hasta 30 grados e incluso menos, 28. Esto se hace en la cirugía a corazón abierto, por ejemplo. Y después todas las funciones vitales verdaderamente se amortiguan, bajan muchísimo hasta tal punto que el metabolismo está extraordinariamente reducido. Pero creo que, aparte de una situación como la hipotermia profunda, yo no veo cómo puede ser clínicamente posible que una persona sobreviva dos horas sin un corazón verdaderamente palpitante. Pues la intervención divina, quizá. Quisiera hacer una pregunta en relación con esto. ¿Puedo hacer una pregunta? En este estado de hipotermia, ¿es posible desde el punto de vista fisiológico que esta persona tuviera alguna experiencia? En nuestras experiencias con simios hemos reducido la temperatura del cuerpo a 29 grados con calcio directamente aplicado a la estructura crítica del cerebro. Una vez bajada la temperatura del animal a 30 grados, nada nos impide. The monkey can feed itself, el simio puede alimentarse, puede responder a una amenaza y es totalmente normal. Sus reacciones, sus acciones son más lentas. Does that answer your question? Esto responde a su pregunta. ¿Qué pasa con los seres humanos a este respecto? Because I'm thinking of, pienso, the well-known, por ejemplo, so-called out-of-the-body experience. Yes. En algunos experimentos, hundreds of cases of en centenares in the, de casos que se han reproducido, que las personas en condiciones de heridas cerebrales se encuentran fuera de su cuerpo y mirando su propio cuerpo como si se encontrasen en el aire. Hay muchos casos distintos de distintos países, distintas culturas y distintas condiciones. A mi juicio, es una experiencia real, auténtica. La conciencia puede tener un centro fuera del cerebro.
any physiological explanation. ¿Hay una explicación fisiológica para esto? I don't think there really is, bueno, yo creo que no, verdaderamente no creo que exista. Pero para mostrar lo poco que sabemos, pensamos que el dolor siempre está localizado en el cerebro. Pero como todos ustedes saben muy bien, los chinos hacen unos experimentos magníficos y pueden curar sencillamente poniendo una aguja en el tobillo que evita ya el dolor, es decir, la acupuntura. Así que con esta técnica de la acupuntura, por medio de estas agujas, y cómo funciona y realiza toda su terapia, es algo que no se ha comprendido todavía por el hombre occidental. Con esa aludida experiencia de fuera del cuerpo, el doctor Jacobson, OOE es el título con que la reconocen, eso es un problema que yo creo que lo debe analizar más el parapsicólogo que el fisiólogo. Se ha pensado, es la opinión de algunos parapsicólogos, especialmente norteamericanos, que cuando se tiene esa experiencia fuera del cuerpo, dicen ellos que tal vez sería que algo de nosotros ha salido y como si hubiese salido algo del cerebro para afuera. Yo creo que eso no está demostrado, ni mucho menos. Yo daría, me parece más lógica esta explicación. Nosotros estamos acostumbrados a conocer a través de los sentidos, en presencia. Diríamos, nos hemos habituado con siglos y hemos heredado eso, a conocer a través de los sentidos, del tacto, de la vista, en presencia. Cuando se da una percepción extrasensorial, ESP, extrasensory perception, o a facultad sigama, lo que el pueblo llama telepatía, cuando nosotros aquí, alma-cuerpo, una unidad, no conoce a través de los sentidos, sino que conoce extrasensorialmente una cosa que está muy lejos, aquello que conocemos que está muy lejos, nos da la sensación de que nosotros estamos allí presentes, como si nuestro cuerpo hubiese salido algo de nuestro cuerpo, un duplo etérico, un cuerpo astral, un periespíritu, y creo que no es eso. Lo que puede suceder también es que nosotros podemos transformar algo de nuestra energía orgánica, no es común en medicina, lógico, pero transformar algo, y esto está demostrado, nuestra energía somática, exteriorizarla, y la telergia o el ectoplasma, y la idea que tengo yo de mí mismo, yo me veo bilocado. Y entonces, a corta distancia, soy yo, me he exteriorizado un poco. Y entonces se puede confundir que a corta distancia yo puedo verme a mí mismo, como desde fuera, esto lo acepto, que sea posible, con una ir muy lejos. Esto ya creo que no es eso. Y cuando una persona cree que ha ido muy lejos, puede verse su fantasma si a menos de 50 metros tiene una persona. Es decir, aquella persona ha adivinado por telepatía quién soy yo y esta persona ha plasmado cerca, por una energía somática, la idea que tiene de mí mismo. Pero yo no me he ido hasta allí. Todos los fantasmas que nosotros hemos podido fotografar o ver, la parapsicología, es a menos de 50 metros de la persona que ha plasmado su idea. Cuando adivina lejos y cree que él se ha ido allá, si apartásemos a más de 50 metros a todos y llenásemos aquella casa de máquinas de filmar, de máquinas de fotografar, ahí no se aparece ningún fantasma. Entonces, cuando nosotros hemos hecho un viaje muy largo, no hemos hecho un viaje muy largo. No hay un viaje telepático, no hay un viaje del cuerpo astral o un duplo etérico, no hay una experiencia fuera del cuerpo a gran distancia. Solo a corta distancia. A veces, nada. Por ejemplo, gente que se ve a sí misma, se está viendo desde la nuca, está viendo a la enfermera por la nuca que le está atendiendo. Pero cuando le dan un choque, siente todos sus huesos vibrar, un caso que cuenta el propio Moody. Ahí demuestra que eso es simplemente una adivinación y la dramatización de como si él se hubiese ido fuera. Cuando adivinamos muy lejos también creemos que nos hemos ido fuera, pero no nos hemos ido fuera, sino a un nivel muy cerquita. Estamos de lleno en el tema de hoy, yo creo. Creo que es el caso de Magdalena. ¿Por qué Magdalena no nos cuenta cómo fue la sensación que él tuvo en aquel momento con la mayor exactitud posible? Yo en principio difiero un poco de este intento de explicación del padre Quevedo. Él atribuía algo al doble etéreo, al cuerpo astral. Yo pienso que es exactamente esto. Además, es algo que me baso en mi propia experiencia, puesto que yo vi claramente que estaba fuera del cuerpo físico y me vi a mi cuerpo físico fuera de mí. Entonces yo me di cuenta perfectamente la separación y la distancia que existía entre uno y el otro. No es de que yo fuera una proyección energética de mi cuerpo físico hacia el espacio y que esa percepción
fuese manifestada de esta manera, sino que yo vi claramente que la cosa que piensa no es la materia, sino que es la energía donde yo me encontraba y que el cuerpo físico simplemente era un estuche, un instrumento que yo utilizaba para hacer una experiencia en este plano físico. O sea, que es algo muy distinto. O sea, que yo planteo la cosa a la inversa. Pero yo creo que estamos de acuerdo. Yo acepto que alguna vez, parapsicológicamente, no lo común, no lo raro, al margen de lo común, usted pueda, la idea que tiene de sí mismo, plasmarla a corta distancia, a menos de 50 metros, y proyectar su sensibilidad, verse usted de fuera. Lo que yo dije que no acepto es esa proyección a mucha distancia. Eso ya es una adivinación y tenemos la sensación de que hemos ido hasta allí. Pero sí acepto que usted puede como que bilocarse a corta distancia. Eso que usted llamó duplo etérico, o que ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia, el Ka, el cuerpo astral, el periespíritu, sabemos que es el único cuerpo que tenemos que ha exteriorizado algo de nuestra energía, la llamada telergia por los franceses, ha exteriorizado algo de nuestra energía, pero es de nuestro cuerpo, y a corta distancia. ¿Por qué? Yo no acabo de entender, perdón, el por qué no acepta que ese viaje astral, vamos a llamarlo así, se realice a una distancia larga. Que me lo demuestren, porque todos los casos que se cuentan no esquivan el mecanismo ML. No intento demostrárselo, sino que le pregunto por qué no lo cree usted. Por eso, porque en ciencia me parece que lo lógico es no explicar por más lo que se puede explicar por menos. Entonces, que nosotros podemos exteriorizar una energía a corta distancia para golpear un objeto, criptología, o para moverlo, telequinesia, o para hacer mi fantasma, eso está muy bien comprobado, no con estadística matemática, pero con experiencias cualitativas y buenas observaciones. Y todos los casos que se presentan de viaje astral, así lo llaman los ocultistas, a gran distancia, siempre está presente un ser vivo. Entonces, yo preferiría llamarlo proyección de la ESP. Por percepción extrasensorial he adivinado a distancia y a corta distancia he plasmado una imagen. Porque que me cuenten un caso que se evite este mecanismo en él, que esta persona adivina quién es esta y a corta distancia la proyecta, mecanismo A3. Si a menos de 50 metros no hay ningún ser vivo, no hay asombración, no hay fantasma, no hay nada. Entonces se necesita estar presente aquella persona que plasma el fantasma, propio o de ajeno, de un animal mitológico o de un ser legendario o de sí mismo o de un demonio. Todo eso ha sido visto, todo eso ha sido fotografiado, pero siempre a menos de 50 metros de la persona que lo proyecta. Sí. Doctor Smiley, ¿quería usted añadir algo? Well, yes, I so fully agree with what Estoy you said, completamente de acuerdo al decir que se puede explicar por menos en ciencia, y me gustaría decirlo de una manera radical menor. Han tenido estas grandes experiencias. Conscientemente estaba fuera de su cuerpo. Ahora, la propuesta radical que quiero hacer es que esto era una experiencia verdadera para usted, también como un sueño es una experiencia auténtica. Nos vemos en sitios fantásticos, en sueños, y no estamos ahí verdaderamente. Y las personas que toman drogas alucinógenas también tienen experiencias, y estamos de acuerdo sobre esto, imaginarias. Se puede ser un efecto del extraño estado en que se encuentra el cerebro, es un sueño glorificado, y la experiencia que vive, que no la hubiese podido percibir. Se trata entonces de alucinaciones. Esto se ha podido establecer. Entonces, lo que usted dice podría ser una especie de alucinación modificada. Sí, creo, dentro de una fantasía construida, porque la persona no lo comprende. El problema que se crea aquí es que literalmente hay millones y millones, bueno, quizá no tanto, solamente miles de personas que han vivido esta experiencia y que se ha registrado de alguna manera, y que cada una de estas personas básicamente ha tenido la misma experiencia de los médicos, los abogados, los ateos, los cristianos, las asistentas, los barrenderos, básicamente han tenido la misma experiencia. Algunos
un poquito más, otros añaden algo en su interpretación. Yo puedo entender muy bien que sea alucinatorio porque hay falta de oxígeno en el cerebro, bien sea por los fármacos que ha tomado la gente como analgésicos. Lo que no puedo entender es cómo miles y miles de personas en cientos de países experimentan básicamente el mismo tipo de alucinación, porque entonces hay que explicar cómo tantas culturas distintas, tantas personas de diferentes clases sociales, de diferentes profesiones, etcétera, etcétera, experimentan el mismo tipo de alucinación. Yo personalmente creo que el problema que tiene la ciencia realmente, y esto es una opinión personal basada en mi propia experiencia, es que ellos relacionan todo con el cuerpo físico. Yo creo, y esto repito que está basado en mi experiencia, aquella experiencia que yo tenía, yo soy una persona curiosa y esta experiencia no está totalmente controlada, porque yo estaba en lo que podría llamar un ser. No era un hombre, no era una mujer, no era una presencia física, y sin embargo yo sabía que había algo allí, y puedo poner en duda algunas cosas sobre esto. La ciencia relaciona demasiado las cosas con el cuerpo físico. El cuerpo físico no soy yo. Yo no tengo este cuerpo. El mejor modo que yo puedo explicar mi interpretación del cuerpo físico es que en esta vida está aquí, en esta vida, y se le ha dado algo, como por ejemplo la persona que hace mapas, que explora la geografía y prepara el mapa de un territorio no explorado. Se le da un jeep, por ejemplo, a un cuerpo, que esto es el cuerpo para mí. Ese coche, ese jeep, es el mecanismo que tenemos nosotros para transportarnos a nosotros mismos. Esto, repito, es una opinión personal. Y estoy firmemente convencido. Yo no soy este cuerpo. Este cuerpo que yo estoy tocando, mi mano, no soy yo. Yo, en mi yo espiritual, vivo en esta envoltura, digamos. Existo aquí. Pero el hecho de que alguien pueda morir físicamente y, sin embargo, que pueda resucitar, es el hecho de que uno funciona aparte de su cuerpo, de esta envoltura. Además, está conectado con él. Cuando yo tengo mi coche, no se puede motivar o mover si yo no muevo el volante o cambio de marcha. Yo puedo salir de mi coche, cerrar la llave y queda muerto el coche. Yo vuelvo a mi coche, vuelvo a ponerlo en marcha y otra vez vuelve a ponerse en marcha, a resucitar. Creo que lo que le falta a la ciencia es que tiene que tener unos sistemas que utilice para tratar de explicar las cosas que no son físicas. Lo que a mí me preocupa más es que yo siempre en mi vida me he relacionado todo conmigo mismo, con todo lo físico. Lo que yo podía tocar lo podía comprender. En esa experiencia que yo tuve no podía tocar nada y sin embargo era algo mucho más real que cualquier otra cosa que yo pueda tocar. Así que creo que el problema que verdaderamente tendremos que estudiar, y o quizá la ciencia tenga que hacerlo porque yo no soy científico, creo que lo que tendrá que empezar a hacer la ciencia desarrollar sistemas que no utilicen las relaciones físicas para comprender estos fenómenos. Y yo estaba escuchando la conversación que tenían ustedes, una persona que había tenido una experiencia y un parapsicólogo aquí. Y escuchaba la experiencia, cómo la describía la persona que había tenido la experiencia, y él no estaba totalmente de acuerdo. Y después, cuando escuché la explicación del parapsicólogo, también vi que él tenía sus puntos de vista. Yo, en el fondo, estaba de acuerdo con los dos. Creo que todo lo que nosotros vemos físicamente, fuera de nuestra experiencia, es nuestra mente, digamos, o nuestro yo interno, tratando de mostrar simbólicamente lo que ha ocurrido. Yo verdaderamente he tenido tantos problemas para comprender lo que me había ocurrido, porque no tenía sistemas o términos de referencia para poderlos comprender. Y me doy cuenta de que, como he tratado de entender lo que me había ocurrido durante estos últimos años, creo que la ciencia, la terminología, la medicina y todas las ciencias de que disponemos están muy limitadas, extraordinariamente limitadas, repito, que no pueden empezar a abarcar de todo lo que nosotros hablamos,
porque yo no conozco si esta palabra, la mística, se refiere a esto, pero lo que me ocurrió a mí, y seguro lo que ocurrió a mi colega que tenemos aquí, que tuvo también su experiencia, es que salimos del espectro físico, nos acercamos a lo que es la verdadera realidad, mucho más cerca de lo que estamos ahora. Así que sería muy difícil para muchos. ¿Doctor Jackson quiere hablar? I would tend to agree that these questions, the deepest questions about the nature of life and death, cannot be explained by no science. Se pueden science explicar must por la ciencia. Long before that. La ciencia termina mucho antes. Natural science deals las ciencias naturales tratan de can, cosas físicas que podemos tocar, medir. Evaluate by instruments. Pesar, evaluar but, con instrumentos, our experience, pero our nuestra experiencia, nuestra conciencia accessible to science no es accesible a la ciencia de la misma manera. With, y daré como ejemplo una experiencia watching this program, have had, namely the que he tenido al mirar este programa. Podemos tener sueños y alucinaciones. But esto es verdad. When we are dreaming? Cuando well, soñamos, nuestro cuerpo físico está aquí, no se mueve mucho, se queda but en la cama, we pero nosotros experimentamos muchas cosas, nos movemos en sitios extraños, nos encontramos con otras personas. Mientras sigue el sueño, esta experiencia es real para nosotros. We are having just now in our ordinary waking state. Y es lo mismo que lo que tenemos en el estado despierto. Completely el estado despierto y el sueño son estados and diferentes de conciencia. Pienso en un tercer estado de conciencia interesante aquí. Varias personas que miran nuestro programa han tenido la experiencia de sueños lúcidos. Conscientes, un sueño donde se tiene conciencia de que se está soñando. He tenido esta experiencia personalmente y es algo totalmente diferente de otros sueños, porque se ve entonces que se encuentra en un mundo distinto del mundo físico. Si se puede mantener durante un tiempo este estado de conciencia, se puede experimentar, se pueden hacer experimentos. Then you can try to, think about something, si se quiere pensar en algo, se verá que en cuanto se piensa en algo distinto, estará ahí. Se puede crear su medio ambiente, lo que le rodea, pensando. Y si se piensa en algo, esta cosa aparece. Las personas que tienen un sueño consciente lo dirán, es una experiencia muy corriente. En un sueño consciente vivimos en un mundo que consiste, que está creado por nuestro pensamiento y no creado por las cosas físicas. Existen, pues, distintos estados de conciencia o distintos estados de realidad. Physical reality. And sometimes we spend algunas veces estamos en el estado físico real, otras Mr. veces Brinkley en otros estados. Lo que Magdalena el señor Brinkley y el señor Magdalena han experimentado parece ser un tipo especial de conciencia y quizá también un tipo especial de realidad diferente de la realidad física. Sí, por supuesto nadie dice que el mismo Moody en su libro que realmente se trate de experiencias después de la muerte. De hecho, los que han vivido, los que han pasado estas experiencias, hablan de que en un momento determinado encuentran una especie de barrera, de frontera, que sería el paso a la muerte auténtica y que no llegan a cruzar. Pero hay una diferencia notable en todo esto. Esas fases de sueño reno, sueño paradójico, cuando ensoñamos dentro del dormir, hay una actividad bioeléctrica cerebral, hay un trazado electroencefalográfico que está mostrando una actividad ya más muy intensa, muy parecida a la actividad de la vigilia. En los otros estados especiales de conciencia que conocemos, hay un trazado más o menos típico correspondiendo a ese estado de conciencia. Conocemos y trabajamos mucho sobre el ritmo alfa, precisamente por eso, porque podemos determinar que es un ritmo especial. Pero aquí estamos hablando de muerte clínica, que presupone, pues en estos dos casos concretos, a ninguno se les realizó un electroencefalograma en ese momento, pero que presupone un trazado electroencefalográfico plano,
es decir, sin actividad bioeléctrica cerebral. ¿Cómo hablar de un tipo de alucinaciones o de un estado de conciencia especial sin poder contar con esa comprobación? Yo no digo que posiblemente, si a todos se realizara ese electroencefalograma, se encontraría Son una actividad. Cosas muy relacionadas y muy interesantes. La doctora Kluder-Ross dice que sí, que algunas veces hicieron electroencefalograma en personas que estaban clínicamente muertas y tenían, en esas experiencias que ella hizo, tenían el electroencefalograma plano. Sí. También lo dice el doctor Osis. También el doctor Modi dice que alguna vez, pocas, hicieron electroencefalograma plano. Lo curioso es entonces, juntando las dos cosas, el doctor Jacobson habló, y me parece acertadísimamente, creo que va a la médula de la cuestión, de muchos planos de conciencia, muchas diversidades de conciencia. Nosotros hemos analizado normalmente, frecuentemente, en los sueños, bajando al plano alfa, el Silva Mind Control Method, para citar alguna cosa, pero es que en la muerte ya no es el sueño, es otro plano de conciencia, en una situación un poco bien diferente, porque el cerebro está sin oxigenación, el corazón no está palpitando, la sangre no está circulando, está todo paralizado y hay una serie de actividad. Entonces vendría la pregunta de él, ¿hasta qué punto se puede tener actividad sin cuerpo? Yo creo que es un poco prematuro para afirmar... Ya tocamos un tema un poco religioso, padre. Todavía no. Todavía no, pero nos estamos acercando. Nos estamos acercando. Yo creo que todavía es un poco prematuro para afirmar, como lo ha hecho al analizar esta muerte aparente, estas descripciones, estos casos recogidos, la Organización de Psicólogos y Psiquiatras Norteamericanos, que dicen que sí, que esto es más bien la percepción extrasensorial, que cuando el cuerpo está dejando de funcionar en su parte sensorial, se facilita lo extrasensorial. A eso han llegado muchos. Por ejemplo, Osis habla de eso. Que en esa muerte aparente y en otras circunstancias para la percepción extrasensorial hay circunstancias muy parecidas. Ya lo había dicho Osti antes y ya lo habían dicho hasta los médiums espíritas, Allan Kardec, que en la muerte aparente hay más actividad. No es novedad que hay circunstancias de obnubilación sensorial, fisiológica y hasta de paralización y que funciona más la percepción extrasensorial. Pero yo no creo que sea lícito, me parece prematuro, me parece, lo de estos psicólogos y psiquiatras norteamericanos que dicen, lo cual demuestra, como usted estaba sugiriendo, que diríamos el alma humana puede funcionar sin cuerpo. No, todavía tiene cuerpo, todavía está informando el cuerpo, tal vez no globalmente, pero algo de energía corporal estará utilizando. Sin irme, tal vez sea exagerado lo de Gabriel Marcel, que está poco menos que aceptando el periespíritu de los espíritas o el duplo etérico. Creo que eso está también equivocado. No es Gabriel Marcel está exagerado. Pero algo puede haber de la telergia, de la organización somática exteriorizada, de una manera que todavía la ciencia no conoce o no conozco yo, y está algo del cuerpo animado y entonces se libera una especie de vasos comunicantes, menos sensorialidad y más percepción extrasensorial, pero todavía es un ser vivo, todavía es cuerpo-alma, que colabora menos el cuerpo, pero algo del cuerpo colabora, sin necesidad de irnos al periespíritu de los espiritistas, que es hasta contradictorio. Una energía que no es ni material ni espiritual, entonces, ¿qué es? Será una energía material más delicada, más fina, pero todavía es energía material. Y en ese estado... Yo lo doy que hace más tiempo que no habla y quiere hablar. No, yo estoy muy de acuerdo en que yo no soy mi cuerpo solamente, pero creo que sí hay una conexión entre ese yo, que es el importante, y el cuerpo. Es que hay muchas experiencias, yo puedo aportar unas cuantas, pero curiosamente, en los casos en que hemos tenido en reanimación, que después han vuelto, y que han vuelto a vernos, y después les hemos preguntado por qué experiencias tuvieron, la gran mayoría no conserva recuerdo de esos momentos. El único recuerdo que conserva es que estaba muy bien y cuando empezó a preocuparse fue cuando recuperó conciencia. Coincide, según el libro de Moody, en una cosa. Casi todos han perdido el miedo a morir. Esto coincide en casi todos los enfermos que hemos tenido nosotros. Tercero, también en lo de Moody, en el libro de Moody, habla de ese túnel. Y en ese túnel sí que hay unas experiencias en anestesia clínica,
que son muy cercanas a ese túnel. Yo he sufrido algunas anestesias y según el anestésico que se emplee, según la técnica, efectivamente ves ese túnel, ves que das vueltas y ves que entras en un sitio sin fondo y a veces ves hasta luz, en una anestesia clínica corriente de la cual despiertas. Es decir, son varias, como ha dicho el profesor Jacobsen, varios niveles distintos de conciencia o de sensibilidad que son muy interesantes de estudiar y que en estos momentos me parece que no estamos en disposición de contestar de un modo categórico. Jacobsen y Jiménez de los tienen que hablar. Well, in this program we cannot so much give answers, I guess. We can more put forward questions. And we can study this phenomenon from two angles. We can measure physiologically what happens in the body, and we can study the experience of the person. But we do not know exactly how the experience and the body are related to each other. Y para continuar con mi ejemplo de este sueño consciente, vamos a suponer que tengo este tipo de sueño y yo estoy en el mundo de la materia del pensamiento y supongamos que durante ese sueño yo muero de repente. ¿Qué podría ocurrir con el sueño entonces? Pues hay dos posibilidades. Una de ellas es que todo se vuelva a la realidad y lo otro que el sueño continúe, es decir, ahora estoy permanentemente en ese mundo de la materia del pensamiento, ya no puedo volver al mundo físico. Pues bien, todo el mundo tiene que juzgar por sí mismo cuál de estas alternativas es la más posible. Y hay muchas experiencias que señalan una dirección y otras experiencias que apuntan en el otro sentido. Y cada uno tiene que juzgar por sí mismo. Jiménez del Oso y la otra es Maite. Lo que iba a sugerirte es que no sé hasta qué punto estamos hablando a un nivel de hipótesis, a un nivel de teoría, estamos tratando de racionalizar, de interpretar, de analizar unos hechos que no hemos vivido. Pienso que lo interesante es que estas dos personas que han pasado por esa experiencia cuenten la experiencia, no ya de cara a nosotros porque hemos charlado de ellos, sino de cara a los espectadores, ¿no? Sí, la han contado antes, pero vamos a pedir que se detengan más en el asunto. De todas maneras, la doctora Smidel quiere decir algo. Yes, that there have been quite a few generalizations made. Ha habido generalizaciones, pero no hemos hablado de los números para subrayar estas generalizaciones. En el caso del libro del doctor Moody, habló de un caso típico como estas características. Y muchas de estas características no se han dado todas. Y se paró ahí. Me gustaría dar algunos casos determinados de personas que han sido muertas clínicamente y que no tienen ningún recuerdo. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántas no se acuerdan? Son algunas que han tenido una anestesia, otras que han tenido una herida diferente. ¿Cuál es el vínculo con la herida? ¿Cuál es la proporción de casos? Y también me gustaría saber las personas que no han leído estos temas, que no tienen prejuicios, qué es lo que dicen a este respecto y cuando vuelven a la vida, qué es lo que nos dicen, qué es lo que sienten. Y habría que saber si estas personas, imaginando, pueden hablarnos de estas experiencias o si la imaginación sin orientaciones cambiaría, si una imaginación no guiada nos diría también que ha habido una luz muy grande, que hay seres espirituales, etcétera. Esto... Yo creo que habría que saber si lo dicen espontáneamente, sabiendo cuáles son los hechos, entonces sí da una fuerza mayor. Doctora, un momento. Yo creo entonces que efectivamente volvemos a lo que proponía Jiménez del Oso. Por ejemplo, Magdalena, en el momento en que ocurrió su caso, ¿usted estaba o no estaba predispuesto? Aquí
sinceramente. Vamos sí, a ver, por supuesto, decir, sí. No, quiero decir, ¿conocía ya este tipo de temas? ¿Los había leído? ¿Estaba al tanto del asunto? No, nunca había leído con respecto a las experiencias de la muerte clínica, como luego se vino publicando posteriormente, y mi sorpresa fue el encontrarme con que esencialmente coincidían prácticamente todos los casos con el mío. Es más, me he encontrado con comentarios de otras personas que yo hacía mucho tiempo que le había comentado mi experiencia, y que al leer pues los artículos en periódicos y en los libros que se han editado, me llamaban o se encontraban conmigo y me decían, oye, que he leído esto que coincide exactamente con lo tuyo. O sea, que ellos mismos realmente empezaban a ver que había una objetividad en todo esto al ver esa coherencia, ¿no? Pero yo nunca había leído acerca de esto. Sí, yo siempre tuve inquietudes acerca de los temas de existencia, si había vida después de la muerte, si había algo más. Siempre he sido un poco buscador. Había leído algo de la filosofía tibetana, pero vamos, nunca concretamente del tema este. Del tema este del sobre. ¿Y Brinkley ya era un hombre atraído por estos temas o también fue una sorpresa? Bueno. Bueno, when the accident happened cuando to me ocurrió el accidente, I was 25 years old. Tenía 25 años. And so in the 25 years de modo that I had been que on this earth, en los 25 años que llevaba sobre la Tierra, ni siquiera se me había ocurrido pensar en la muerte, porque generalmente a esa edad tiene uno demasiada vida y está demasiado ocupado y estaba haciendo todas mis cosas, todo lo que se hace a esa edad, y no me ocupaba de la muerte. En el momento ese que tuve yo esa experiencia, si se puede decir que era alucinación, yo diría esto, y tristemente, que yo no creo que sea capaz de sufrir esa alucinación. Yo no tenía referencias para poder entender lo que era aquello. No es que yo hiciera alucinación de esto. Cuando estábamos hablando, estaba yo pensando que no hemos descrito totalmente ninguna de las experiencias de los dos que estamos aquí que hemos sufrido esas experiencias. De modo que yo voy a explicar la mía, de modo que o bien me puedan ustedes atacar o lo que sea la palabra adecuada. Yo estaba en mi dormitorio hablando por teléfono, como dije ya anteriormente, y no sé lo que pasó, o el teléfono o yo o algo atrajo el rayo, entró por la ventana, me dio en el cuello, me tiró por el aire y caí sobre la cama. Sentí un dolor casi insoportable, y yo diría que verdaderamente que no puedo describir a ustedes el nivel de dolor que era. Era un tipo de dolor que, debo decirles con toda seriedad, que no es justo que un ser humano lo sufra, lo experimente. De modo que, para mí, lo que llamamos ahora un experimento de muerte, yo no le llamaría así, pero en fin, lo describiré así. Porque no existe ese tipo de muerte. La vida continúa. En fin, yo llegué a un sitio que era entre azul y gris. Y lo que estaba ocurriendo es que había una diferencia enorme entre este lado y el otro lado. Cuando abría los ojos después de este experimento, esta experiencia, y me di cuenta de que yo existía, había una especie de timbre enorme. Tenía una sensación de quemadura, como si yo estuviese ardiendo, debido a que mis nervios estaban casi destruidos por ese choque eléctrico. Y llegué al punto en que yo estaba tratando de descubrir qué ocurría, qué me había pasado, porque yo no sabía que me había caído un rayo encima. Yo pensé que quizá supuse que alguien había construido un ferrocarril hasta mi ventana y que había pasado un tren por allí a toda marcha y que los trenes no dejaban de pasar. Pero el dolor era tan horrible que yo no lo podía soportar. Y de repente llegué a un sitio, como he dicho antes, que era ya entre azul y gris. Y era tranquilísimo. Y era algo que yo sentía que algo no marchaba, que iba mal. Pero sin embargo tenía la impresión de que todo estaba bien. No había sensación física. Todo era como azul y gris. La segunda vez que yo fui, digamos, consciente, y volví a notar aquel dolor tan espantoso,
que después de estar en ese sitio azul y gris por segunda vez, vi que ya no veía mi cuerpo, pero era como si me hubiesen llevado al túnel. Entonces decía yo, ¿pero qué es esto? Esto no es dentro de mi dormitorio. ¿Qué ocurre? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? No lo podía comprender. Yo no sabía. Si hubiese estado alucinado, hubiese tenido algún punto de referencia, porque para tener alucinación, esto tiene que llegar en algún punto de mi mente para que haya una alucinación, por lo menos es lo que me han dicho. O sea, yo no podía comprender nada. De repente llegué a un sitio que era tranquilo y era una luz preciosa, la más luminosa e intensa que había visto, y no me molestaba en absoluto. No me quemaba los ojos ni me molestaba en absoluto. El golpe este, el reflejo tan espantoso del rayo, me había herido los ojos, y fisiológicamente se podía decir que las pupilas se habían extendido tanto por aquel brillo de la luz que no se podían contraer bien. Pero esta luz que veía en el túnel no me molestaba. Se dice que la vida pasa a lo largo de uno, pero no, yo no lo interpreto de esa manera. Yo sentí todas las emociones, todos los sentimientos que había sentido en mi vida, en mis 25 años, y me parecía a mí que era como si yo viese fotografías de aquellas impresiones. Y después, yo no sé, era un ser, yo no diría que sería Jesucristo, aunque yo tenía una cristiandad imbuida en mí, pero parecía que llegaba para mí una sensación de gran amor y que me decía, estás aquí conmigo y te acepto tal como eres. Y según yo veía mi vida, era como si yo tuviese que ver otra vez toda mi vida, las fotografías y cómo había sido esa vida, cómo me había afectado a mí todo lo que había hecho y a todas las personas que estaban a mi alrededor. Entonces, aquella figura había dicho, ¿qué has hecho que me puedas enseñar? Pero no me lo decía en palabras. Yo lo tenía esto en mi mente. Yo no tenía nada que ver con mi cuerpo. Yo no prestaba atención a mi cuerpo y no te sentía dolor. Y yo no pude contestarle. Y en ese momento sentí esta tristeza terrible, profunda, hasta el punto de que quedé como desesperado, porque no tenía nada que decirle que yo había hecho en mi vida. Entonces, era como si me estuviera transmitiendo que no importaba, que estaba bien, que en el momento en que yo me daba cuenta de esto, de cómo había sido mi vida, cómo me había afectado a mí todos mis actos y cómo había afectado esto a los demás, no importaba. Entonces, era como si me dijera, sígueme. Los términos que yo estoy utilizando para describirles esto son términos físicos. El lugar en que yo estaba no era físico. No hay términos físicos, o sea, que en mi vocabulario y mi intelecto limitados estoy tratando de explicarles a ustedes esta experiencia. Entonces yo me movía, no andando, parecía como si fuese una levitación, yo no pisaba el suelo. Entonces llegué a un edificio y según veía yo que este ser que tenía mucha luz, que era completamente distinto a mí, porque yo no tenía esa luz brillante, sin embargo tenía una cierta iluminación, ese ser se movía a mi lado y cuando yo miraba a la distancia, a lo lejos, parecía que esa zona azul y gris detrás había luz como por el cielo. Era como si fuese una ciudad en el desierto, desde una meseta. Si mirara uno a lo lejos, en el desierto, entonces se ven luces a lo lejos y es una ciudad que existe en la distancia. No puedo decir cuándo salimos o entramos en este edificio, porque yo no recuerdo el andar. Según yo me iba desplazando con este ser, la próxima cosa que yo me di cuenta es que estaba en un sitio. Este lugar era un edificio, una estructura, era como si fuese una gran catedral o una biblioteca enorme o algo así. Un edificio importante, sobre todo me recuerda a una catedral, algo precioso. Parecía estar construido, tal como yo puedo interpretarlo, construido por rectángulos, formas rectangulares, como si fuese un edificio de ladrillo. A excepción de cada ladrillo, estaba hecho de cristal y en el centro de cada uno de estos ladrillos había una luz brillante y emanaba hacia los lados, así que todo el lugar, todo el edificio era brillantísimo. Ese ser desapareció, no estaba conmigo, y al mirar a mi alrededor no pude ver nada más que las paredes de cada lado, pero al mirar de frente lo que parecía ser una especie de foro o de púlpito, yo me di cuenta de que había otros
personas a mi alrededor, ni las podía ver ni describirlas, pero tenía esta impresión, tal como estamos sentados aquí, los veamos o no, sabemos que tenemos gente por detrás. Yo sé que están allí, lo siento. Pues en el momento en que terminé ya ese pensamiento, parecía como si delante de mí hubiera 7 u 8 o 9 seres más. Y lo más importante de esto es que toda esta especie de ciudad, yo tenía la impresión constante de que estaba en un lugar donde se me amaba. El mismo sentimiento de cuando yo era pequeño y miraba a mis padres con amor, como ellos me miraban a mí, y tratar de mirar a mi madre en los ojos y tener un gesto de amor. Ella no me dice, mi madre no me dice al mirarme que me ama, que me quiere, pero hay algo dentro de mí que se emociona y cuando ella me mira siento ese amor en la transmisión. Pues ese sentimiento de amor es el sentimiento más sensacional que yo he tenido. Es el sentimiento agradable y de gran satisfacción, lo mejor que he sentido. Entonces me parecía a mí que esos seres estaban como iluminados, pero no tanto como el ser que me había llevado a este edificio. Y cuando parecía que me miraban, cada uno por turno me miraba. Entonces parecía como si levantasen la mano y lo hacían así como yo hago, estaba ahora con la mano, y según se iba levantando la mano de esta forma, lo que a mí me parecía entonces como si fuese una cajita pequeña, salía de la mano de ellos. Yo sé que esto les parecerá a ustedes un poco absurdo a personas que están tratando de interpretar esto en términos físicos, pero repito, estoy hablando de una experiencia que no es física, es una existencia parecida a esta y sin embargo no es similar a esta. Y cuando ellos hacían ese gesto con la mano, parecía que me llegaba información por medio de estas pequeñas cajitas. Cuando la caja llegaba a mí, parece que se abría y yo casi veía como una fotografía, y entonces se acercaba a mí y según me tocaba o parece que pasaba, mi mente pasaba por una serie de sentimientos intelectuales, explicaciones espirituales, psicológicas de algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Dónde está este lugar en que me encuentro? Tal como yo podía interpretarlo. Después de seguir durante esta experiencia, durante, no puedo hablar de tiempo, porque no se puede hablar de tiempo aquí, aunque ya sé que ustedes van a atacarme quizá. Pero en fin, con toda justicia, sencillamente no existe el tiempo allí. Después de que esto siguiera mucho, en fin, algún cierto tiempo de recibir yo toda esta información, parecía como si toda esa estructura en que yo vivía se convertía en información que me llegaba, como si llegase agua, como si yo estuviese debajo de la ducha, y cada gota de agua era un dato relacionado con este mundo, el mundo en que yo estaba y las multidimensiones de los mundos que estaban en mi entorno. Y fue en aquel momento era yo lo más inteligente que he sido nunca. Ojalá pudiera conseguir con esa inteligencia, porque entonces tendría menos problemas para explicarles a ustedes. En fin, puedo decirles que en aquellos momentos tuve acceso a toda la información que existe. Hay un sistema o quizá un pool universal de información o una fuente de información que una vez que se pasa ya cierto estado o estadio de conciencia, se llega a tener acceso a esa información. Y esa información nos llega a nosotros sin solicitarla, sencillamente fluye. Y puedo yo pensar y tengo quizá todos los aspectos psicológicos, fisiológicos, espirituales, todos en mi mente. Y cuando llegué ya en un momento, en fin, que a mí me interesaba cada vez más aquella información, entonces el ser aquel apareció a mí de nuevo. No me habló, sino que me transmitía una emoción. Me dijo, Danny, tienes que volver. Y en ese momento, en ese preciso momento, debo decirles que me sentí la mayor tristeza porque he perdido algunos amigos y algunos parientes, pero nunca había sentido tanta tristeza como en aquel momento. Lo que me ocurrió a continuación es que me desperté en un hospital, había gente a mi alrededor y había ido desde mi casa a la ambulancia y a 30 kilómetros más allá al hospital. Pero ya me desperté y en los próximos 15 días que pasé
días en el hospital, pasé a una experiencia más ligera de esto, pero nunca volví a tenerla con esa intensidad. Al terminar, lo que quiero decir que cuando hablamos ya intelectual y científicamente de esta experiencia de muerte, está muy bien. Vamos a tocar este tema. Bien, esta ha sido una explicación quizá prolija, pero era muy interesante porque conviene realmente ver cómo son estos casos, y precisamente porque Brinkley parece que ha vivido un caso típico, es por lo que nos vamos a detener un momento a analizar esta cuestión, un momento antes de pasar a las preguntas de la redacción, lo más rápido posible para que tengamos tiempo a hacer preguntas, puesto que queda un tiempo relativamente limitado. Entonces, efectivamente, el caso de Brinkley parece que coincide con una serie de cosas que a su vez es verdad que se producen en muchos, no voy a decir en todos, pero muchos de los casos descritos que, de las personas que han sufrido este tipo de experiencias. Han sufrido o disfrutado, por lo que cuenta el propio Brinkley. Por ejemplo, voy a citarlas lo más rápidamente posible para ver lo que ustedes opinan de ello. Nosotros tenemos que, en primer lugar, suelen coincidir en que hay una cierta inefabilidad, es decir, que la situación por la que han pasado les suele mucho trabajo costar describirla. Generalmente el léxico, que es lo que nosotros utilizamos sencillamente para comunicarnos en esta vida física de que estamos hablando en este momento, no les basta. Esto, dice Brinkley, que parece que coincide con lo suyo. Otra coincidencia es la de oír las noticias. Es decir, que ellos a veces están oyendo, no es el caso de Brinkley por lo visto, están oyendo lo que el mundo real, el mundo físico, está diciendo con respecto a su situación. Otra es la sensación de paz y de quietud. También él habla de ello. Otra es el ruido. Ellos oyen ruidos, tampoco Brinkley ha hablado de esto, es posible que sí, algunas veces agradables, generalmente agradables, no siempre. Otra es lo del túnel, el famoso túnel por el que pasan, que eso parece que es coincidencia generalizada. Otro es el que se ven desde fuera del cuerpo, están viendo su cuerpo. Tampoco Brinkley ha hablado de esto, es mucha coincidencia también generalmente entre todas las víctimas en cuestión. Otro es el encuentro con otros personajes, él de eso sí ha hablado, en ese mundo extraño que dice haber visitado, por llamarlo de alguna manera. Otro es lo de la luz, el ser luminoso. Otro es lo de la revisión de toda su vida muy rápidamente. Otro es lo de encontrar una frontera o límite de la que no se ha hablado y que antes hablaba el padre González Quevedo, que quizá esa es precisamente la muerte. Otro es el regreso. Generalmente cuando regresan hay un cambio de actitud al respecto, respecto sobre todo a la vida física. Otro es el hablar con los otros. Esto es muy importante. Por ejemplo, yo estaba pensando, cuando Brinkley les estaba contando a ustedes sus experiencias, que precisamente quizá por esta falta de léxico suficiente para explicarlas, hay que ir comparando el edificio, la estructura, el ladrillo. Esto quizá se preste más a la incredulidad. Yo no entro en si hay que creer en esto o no hay que creer. Yo lo que digo es que hay una cierta retracción de los personajes que han pasado por esta experiencia en contarlo en el mundo físico, precisamente por miedo a que se rían de ellos. Otro es el efecto sobre las vidas, que efectivamente algunos cambian de vida o por lo menos le dan mucha más importancia tanto a la relación con sus semejantes desde el punto de vista del amor, como a buscar el conocimiento e incluso indican que allá, en ese extraño más allá, hay también una continuación de esa búsqueda de conocimiento. Otro, por fin, una nueva visión de la muerte, y en eso sí que coincide Brinkley, porque continuamente también en la presentación ha dicho que él ya no sabe lo que es la muerte. Y por último, una corroboración, es decir, que parte, una gran parte de estos casos, evidentemente pueden ser corroborados en lo que tienen de físico, naturalmente en lo que tienen de científico, en lo que tienen de no comprobable, evidentemente es imposible. Entonces, con respecto a todas estas coincidencias, que parece que se dan en la mayor parte de los casos, ¿qué opinan ustedes, señores? Por ejemplo, padre, que quiere hablar. No es exacto afirmar que es en la mayor parte de los casos, es en la mayor parte de los casos típicos. Moody recoge 50 casos típicos. No recogemos solo lo de Moody, hay otras muchas cosas. Y este es un caso típico. Yo creo que lo más frecuente, a juzgar, por ejemplo, por 10.000 inquéritos, 10.000 encuestas, preguntas hechas por OSIS, lo más frecuente, lo dijo el doctor también, es que no se acuerden de nada. Lo más frecuente es que sumen. Esto es lo más frecuente. Ahora, esto es lo normal. Hay otros casos extraordinarios que son de dos tipos. Él es el tipo, diríamos, Moody y Kluver-Ross. Mas hay otros casos que hasta los Kluver-Ross o Kluver-Ross y Moody también citan. Hay casos muy diferentes del caso típico presentado aquí. Por ejemplo, los niños, los bebés, solo ven gente de la familia. O ven la Santísima Virgen, o ven a Jesucristo, aquello que se les ha informado.
se habló aquí de unos sienten dolor, otros tienen tranquilidad. Hay mucha diferencia en las descripciones. El Moody cita, el doctor Moody cita y se basea para decir, se fundamenta para decir que es muy general su caso típico, en que el libro tibetano, el libro de los egipcios, las descripciones del místico Swedenborg, y no es verdad. El libro tibetano no tiene nada que ver con esto. El libro de los egipcios es un libro de magia para cómo va a ser el post-mortem. El Swedenborg es un místico que habla de otra cosa relacionada como precursor del espiritismo. De modo que yo creo que lo que, después de indicar que no es frecuente, que es una raridad, aunque sea típica, entonces clasifico este caso típico, infrecuente y raro, como un fenómeno parapsicológico, al margen de lo común. Cuando una persona va entrando en el túnel, es decir, va como cuando en el sueño a veces sentimos que nos vamos entrando en la oscuridad, que vamos cayendo en el túnel, vamos dejando de reaccionar con el consciente y con los sentidos y vamos acercándonos a una luz que yo llamaría por etimológicamente con la clarividencia, una claridad. A medida que vamos apartándonos los sentidos, nos vamos acercando a la percepción extrasensorial. Ahí viene esa lluvia de informaciones, sin tiempo, sin distancia, sin obstáculos, que es que estamos entrando, abandonando los sentidos y entrando en la percepción extrasensorial. Ahí nos da esa sensación de paz. Al principio puede dar dolor. Un soldado, Moody cuenta el caso de un soldado del Tíbet que sintió dolor, pero después al relajarse le viene la tranquilidad. Y al venirle la tranquilidad le viene el amor. Eso lo hacemos en hipnotismo con facilidad. Cuando tenemos odio nos da tensión, cuando tenemos tensión nos da odio, pero cuando tenemos relajación nos da paz y nos da tranquilidad. Es, diríamos, una reacción fisiológica. Y al abandonar los sentidos entramos en la percepción extrasensorial, que es esa luz. Y entonces tenemos la información, sabemos que estamos muriendo. Lógicamente, pues nos viene la conciencia, un examen de conciencia, y entonces creemos que es Dios, que nos, esa luz la identifican los cristianos con Jesucristo, pero los espiritistas la identifican con el espíritu de luz, el espíritu más desarrollado, de modo que depende mucho de la información. Contradictoriamente, Moody dice que no tiene nada que ver con las informaciones religiosas, pero Claudel Ross dice que tiene que ver con las informaciones religiosas. Osis dice que tiene que ver con las informaciones religiosas. El doctor Jacobson dice que tiene que ver con las informaciones religiosas, pero después presenta la descripción de un místico bien diferente de este caso típico. De modo que yo creo que, como decía el doctor Russell Noyes, esto Freud lo explica. Son cosas del instinto de conservación o del instinto de explicar la muerte y del más allá. Creo que por psicología y por parapsicología se puede explicar todas estas experiencias, hasta tal vez por reacciones fisiológicas, se pueden explicar todas estas experiencias como el morir. Investigación interesantísima, vamos a estudiar el morir, pero no es el más allá de la muerte, ni muchísimo menos. Bueno, querían hablar Madalena y Jacobson, pero les voy a impedir hablar en este momento porque el tiempo se nos está agotando y van a tener ustedes oportunidad ahora, precisamente durante las preguntas de la redacción, para contestar a cosas que quieran ustedes matizar o precisar más. Vamos a ver en redacción, Javier Vázquez. Y la primera pregunta es para Fernando Magdalena. Después de haber estado muerto, ¿es para usted diferente esta otra vida? Pues sí. Totalmente distinta. Yo después de haber tenido esta experiencia, yo antes hacía de la materia un fin de esta experiencia que hacía, puesto que pensaba que no existía nada más después de la muerte física. Sí, tenía alguna esperanza puesta un poco por el espíritu religioso que me habían inculcado, pero cada vez que yo había ido a analizar eso, todo se había quedado en misterios, en que no había unas explicaciones válidas, en fin, y entonces pues a mí no me servía. Entonces yo hacía de la materia un fin, y ahora pues no, ahora comprendo que la materia, que mi vida física es un medio para desarrollar conciencia, para desarrollar inteligencia y para autorrealizarme, y puesto que soy eterno, lo único que trato es de trabajar para mi propia eternidad. Eso nos llevaría a otro tema, padre, del que no vamos a poder hablar, porque Taylor también toca algún aspecto de esta cuestión, yo creo. Vamos a ver, otra pregunta, Javier Vázquez. Padre González Quevedo, ¿hasta qué punto su condición de sacerdote le permite ser objetivo en todo lo concerniente a estos temas que se discuten esta noche en La Clave? Yo creo que por ser sacerdote me interesaría mucho dar una interpretación más o menos mística, como pretendía la doctora Kluber-Ross, o como pretendía Moody, o como pretendían estos dos señores. Pero
como científico no puedo argumentar con una cosa que considero falsa. Me interesa mucho lo que te interesaba a la señora Kluder-Ross, que pierdan el miedo a la muerte. Pero Kluder-Ross, que trabajó con los nazistas, que salió de su casa a los 19 años, vio tanta gente morir y se especializó en enfermedades graves, quería que estos enfermos graves no tuviesen miedo de la muerte, porque después de la muerte es una cosa muy buena. Pero les ha engañado con la mejor buena intención del mundo. Les ha enseñado lo que es la muerte, pero no el después de la muerte, que es mucho mejor de lo que estos señores dicen. Jesucristo, San Pablo, la revelación sacerdotal, como sacerdote digo, la revelación cristiana, presenta un postmortem mucho más interesante, nada menos que Dios infinito siendo nuestro premio, siendo nuestra recompensa, haciéndonos felices. Esto que han descrito estos señores es mucho menos de lo que en la realidad va a ser después de la muerte. Estos señores, y es muy interesante, nos han descrito la muerte, no el postmuerte. Ojalá que, dado que están haciendo una interpretación religiosa, fuese verdad esa mística. Pero creo que tengo que ser sincero, me parece que no han descrito el posmuerte, que es mejor todavía. Están describiendo la muerte, o el acercarse a la muerte. Sí. Javier Vázquez, ¿otra pregunta? Doctora Schmelder, la existencia de un médium habitual u ocasional, los casos de premonición, la comunicación con seres, espíritus, energías de otras dimensiones o mundos, ¿son fantasías o tienen una base de certeza científica? Sí y no, es la mejor respuesta. Cuando los medios dicen que reciben mensajes de los espíritus, hay que preguntarse si los mensajes son reales y quizá ya no nos interese. Cuando la respuesta es sí, podría ser algo que el medio sabía ya o podría haber adivinado por su inteligencia sin información adicional. Y hay casos en que la respuesta es sí, pero estos casos presentan ciertos problemas, pero esto no hay que apartar estos problemas, no se entienden completamente. Toda la materia prima que necesita investigación y para los cuales no tenemos respuestas científicas. Yaurado quería añadir algo a esto, yo creo. No, yo quería solamente decir que me han parecido interesantísimas estas experiencias y que me parece que alguna diferencia debe haber en cuanto a su interpretación según la personalidad, según la sensibilidad, según la emotividad de la persona que lo recibe. Es decir, si básicamente son iguales, en detalles quizá estas cosas de la personalidad, estas diferencias de personalidad pueden hacer alguna diferencia. Entonces yo diría que en la experiencia que nosotros tenemos, lo que sí he observado constantemente es un cambio en la personalidad de las personas que han tenido esta experiencia hacia la bondad. Es decir, en todos ellos, sistemáticamente. Y que creo que en este problema estamos en estos momentos como cuando se descubrió el oxígeno o cuando se descubrió la circulación arterial. Estamos empezando y que quizá no podamos decir cosas muy conclusivas al respecto, sí. Otra pregunta, Javier Vázquez. Jiménez del Oso, científicamente, ¿qué hay de cierto en las llamadas teorías de la reencarnación? Científicamente no se puede decir que hay de cierto o que no hay. No hay precisamente una información que se pueda objetivar, y cuando se puede objetivar algo que podría interpretarse como prueba de la reencarnación, hay otras vías para explicarlo también a nivel paranormal. Sobre la reencarnación después hablaremos un poco más al final, antes de cerrar. Javier Vázquez, otra pregunta. Doctor Myers, a niveles académicos y oficiales, ¿existe en nuestro mundo actual interés por el desarrollo de las investigaciones en el campo de la hibernación? Yes, there is. Creo que sí, mucho. For several reasons. Por varias razones, además. Podemos pensar inmediatamente en las ventajas que podrían existir para la persona que, por ejemplo, que le tienen que hacer una cirugía prolongada, si uno no tuviera que anestesiar a la persona que ya estaba enferma. Entonces, ese estado de hibernación permitiría realizar la intervención quirúrgica sin dolor.
otra cosa, otra explicación, podríamos decir, existe en los viajes extraterrestres. Si alguna vez quisiéramos irnos a Marte, por ejemplo, no los que estamos aquí en el estudio, pero si los astronautas quieren visitar otros planetas, pues posiblemente será el único modo en que podrían sobrevivir un viaje tan largo, en algún estado como en suspensión de la animación o de la vida. Doctor, como no hemos tocado mucho esto a lo largo del coloquio, solo una precisión más. Y realmente entonces, aunque estemos en estado poco avanzado al respecto, realmente esto de bajar las temperaturas del cuerpo humano de manera que se desgaste menos o no se desgaste nada, realmente eso sí que tiene una base científica y que se puede contar con que algún día puede llegar a ser una realidad común o frecuente. Oh, yes. Yes, it sí, does. Claro que And, sí. It's, today it's practiced in Hoy se practica sobre todo con la cirugía de corazón abierto. Eso reduce el metabolismo, reduce también las hemorragias y tiene también sus ventajas. Bien, otra pregunta, Javier Vázquez. Señor Jacobson, en toda comunicación hay un emisor y un receptor. ¿Quiénes son estos en la comunicación extrasensorial? Well, that's a very difficult question. Esta es una pregunta extraordinariamente difícil, porque no estoy absolutamente seguro de que el supuesto es correcto. Quizá no exista este concepto del receptor y el emisor. Esta comunicación existe. Quizá en otro estadio o en otro nivel de la realidad. Todo existe a la vez, de modo que podríamos decir que el mensaje, digamos, existe al mismo tiempo o coexiste entre el receptor y el emisor. Considero que esto es una simplificación, quizá no estoy absolutamente seguro de que sea cierto. Otra pregunta, Javier Vázquez. Padre González Quevedo, los teólogos admiten las teorías y los experimentos que en el campo del más allá de la vida se están desarrollando e investigando. Claro, en primer lugar, la teología es interpretación y análisis de doctrina religiosa revelada y no tiene por qué meterse en análisis de hechos observables de nuestro mundo. Son campos muy diferentes. Y todo lo que sea observación científica ayudará mucho para el exégeta, el teólogo, poder comprender mejor la revelación. Pero en este caso concreto, estas investigaciones, como ven, están tocando temas muy diferentes. Están en temas que no tienen, yo diría, ni relación con la religión. Todo lo que se está descubriendo ahora es cómo va acabándose la vida. Pero, como le han objetado los psiquiatras norteamericanos a la doctora Kluder-Ross, ella se ha metido a hablar del más allá con descripciones que son únicamente del más acá. Es decir, que son temas muy diferentes. El teólogo, analizando la revelación, va a hablar lo que se ha revelado del más allá. Y estas investigaciones son los que están investigando del más acá, el límite, la frontera del más acá, pero en el más acá. Javier Vázquez, más preguntas de redacción. Señor Brinkley, después de lo que nos ha contado, ¿no preferiría más estar muerto que vivo? Depende de su definición de vida y muerto. Mi definición de muerte es ya no existir. Seguiré vivo, cualesquiera que sea la decisión de una persona de su definición de vida o muerte. Y diré esto. Este estado, prefiero aquel estado de existencia porque en aquel estado, en este estado conocemos la respuesta. Quisiera también añadir, cuando hablo de mi experiencia, no hablo de la experiencia celestial que nos espera para los cristianos. Y creo que todos hemos tenido esa experiencia. Hablo solo del momento en que nos encontramos solo los primeros momentos de lo que se llama la muerte, porque en un momento dado nos damos cuenta del estado del más allá.
hay un periodo de oscuridad entre blanco y negro, un periodo gris. No termina el blanco y empieza el negro. Hay un espacio gris y en ese espacio estamos medio muertos, medio vivos, por así decirlo. Aunque nuestro cuerpo físico no esté funcionando, prefiero estar en este estado de existencia, pero no recomiendo a nadie que se suicide. Pero no hay que temer a la muerte como algo horrible. Es una transición de la vida hacia una mejor capacidad de comprensión. Prefiero estar ahí porque puedo comprender mejor y saber qué es la verdad y si lo que creo es la verdad en esta existencia. Otra pregunta de redacción, Javier Vázquez. Doctor Llauradó, usted ha visto, desgraciadamente, morir a muchas personas. ¿Cómo se acerca el hombre a la muerte? ¿Con esperanza o con desesperación? Creo que en principio con desesperación, por lo menos con una gran inquietud. Cuando pasa un determinado nivel, cuando pasa un determinado dintel, empieza quizá un estado de indiferencia y de resignación. La pregunta es muy difícil porque comporta muchos distintos tipos de enfermos y muchos distintos tipos de muerte. Es decir, no es lo mismo el enfermo que se está acercando a la muerte porque la urea está subiendo por una insuficiencia renal, en el cual todas sus sensaciones van apagándose lentamente, que el hombre que se está ahogando por una insuficiencia respiratoria, que tiene una verdadera angustia horrible. De modo que en estos distintos tipos de acercarse a la muerte hay también distintos tipos de reacción. Pero en general yo diría que, sobre todo en los más violentos, se van acercando a la muerte, primero ya digo, con ganas de aferrarse a la vida. Después es cuando se resignan. Otra pregunta de redacción. Señor Magdalena, después de su experiencia, ¿puede asegurar que Dios existe? Bueno, yo creo que antes un poco que iba a entrar en algunos detalles de mi experiencia, pero voy a entrar ahora para dejar más claro este aspecto. Sí, rápidamente, disponemos de... Sí, voy a hacerlo de una manera muy sintética porque disponemos de poco tiempo. Yo concretamente, en el momento de sentir que me moría, siempre he tenido una gran inquietud de buscar a Dios y de saber lo que era la verdad y de saber si existía algo más después. Entonces, por eso me enfrenté de una manera analítica y crítica. Entonces, cuando estaba sumido en esa oscuridad, yo pensaba si todo se limitaría allí, si mi conciencia iba a desaparecer, hasta que de repente salí catapultado a través del túnel hacia el otro espacio donde me sentí flotando y donde me sentí lleno de una luz y de un resplandor y de una felicidad y de una paz realmente indescriptibles como en los mejores momentos de mi vida nunca había sentido. Yo en ese estado tenía una inteligencia fuera de lo normal. O sea, yo me encuentro aquí ahora normalmente muy limitado conforme yo me encontraba en aquella circunstancia. Luego pude entender por qué, al comprobar que el cuerpo era un reductor de vibraciones y al estar mi cuerpo energético o mi cuerpo psicosomático o alma, que denomina las regiones fuera del cuerpo, se disparó este condicionamiento y entonces mi mente podía utilizarla a otro nivel totalmente distinto que el que la estoy utilizando ahora. Entonces, en ese momento, todas aquellas dudas que yo me planteaba acerca de la existencia, acerca de la búsqueda de la verdad, y que no encontraba una respuesta, o me era muy difícil encontrarla, en ese estado la encontré. Entonces yo comprendí que lo que yo entendía y lo que yo me identificaba no era realmente yo. Yo aquí me identifico con un yo inferior, con un yo humano, con un yo material, con un yo que lleva una vida más bien instintiva, que se limita, pues no sé, a cumplir unas funciones fisiológicas y atender a la ley del mínimo esfuerzo y a procurar, pues no sé, vivir lo mejor posible. Sin embargo, en el otro estado me identifiqué con un yo superior, con una realidad que había dentro de mí mismo que hasta aquel momento había algo que me impedía conectar con ella. Entonces comprendí que eso que me impedía era una neurosis, era un conflicto que existía entre mis emociones y mi intelecto. Es un poco la neurosis colectiva en la que estamos metidos todos y que yo la identifiqué en mí mismo y que comprendí que el hecho de no curar esa neurosis era de que no nos reconocíamos como tales, ¿no? Sí.
Javier Vázquez, dos últimas preguntas, aunque la pregunta última yo creo que la ha contestado precisamente hablando de su experiencia. Dos preguntas últimas. Bien. Para todos los invitados. ¿Están ustedes de acuerdo con el doctor Moody de que la muerte merece ser estudiada? Sí, por supuesto. Todos asienten, es decir, yo veo que esta es una pregunta que no tiene. ¿Otra? Por último, doctores Myers y Llaurado, ustedes no son parapsicólogos, ni sacerdotes, ni han tenido ninguna experiencia de las que aquí se discute. ¿Qué opinión les merece lo que estas personas cuentan? Creo que la he dicho antes, las creo sumamente interesantes, creo en ellas, creo que tenemos que estudiarlas muchísimo más porque estamos en los albores de quizá un nuevo conocimiento. Esa es mi opinión, pero en estos momentos creo que es muy difícil opinar. También podríamos equivocarnos, también pudiera ser que después resultara menos interesante de lo que parece, pero yo creo que es un campo muy interesante que merece estudio. Maya. I think from the point of view of the scientist, que desde el punto de vista del científico, estas dos explicaciones ponen de relieve el conocimiento limitado de que disponemos hoy en día sobre el cerebro humano y hablan también de la necesidad de que tenemos todos, en todos los países, para realizar investigación en estos puntos tan importantes y difíciles. Yo creo que han quedado más o menos claramente confusas las cosas, que es un poco como cabía esperar. Es decir, es sencillamente un estudio sobre el desconocimiento y hay tanto desconocimiento todavía. De todas maneras, yo intentando resumir un poco lo que aquí se ha dicho, cabría decir que hay una postura que es la de las personas que han sufrido esta experiencia, que evidentemente no creen que sea el más acá, tampoco hablan del más allá, evidentemente hablan de otro estadio que en aquel momento parece que conocían por una especial, el padre probablemente diría clarividencia, quizá, pero que evidentemente no es la vida, o parece que no es la vida. Hay otras explicaciones, como por ejemplo la del padre González de Quevedo, que dice que es evidentemente el más acá y que es un acercamiento a la muerte o en torno a la muerte, pero que no es el más allá. Y hay los científicos que realmente dicen que sencillamente hay que seguir estudiando en el tema y que estamos en los albores de un mayor conocimiento. Así se nos quedan en el tintero tantas cosas, evidentemente hubiéramos tenido que hablar de espiritismo, hubiéramos tenido que hablar de reencarnación y, cómo no, de religión al final. Pero yo creo que estos son temas abiertos, creo que con algunos de ustedes vamos a poder contar también para ello porque merece la pena, todo ha sido seguido con intensidad por parte de todo el equipo de La Clave y de cuantos están aquí grabando el programa. De todas maneras, yo quería añadir que estos programas grabados, ustedes lo ven porque esto se nota siempre, es como en directo, no vamos a arreglar nada de lo que aquí estamos grabando en este momento y no se van a repetir, siempre habrán grabado para una emergencia puramente técnica, mecánica, científica, vital, pero La Clave es en directo y si no, no sería La Clave o dejaría de serlo y por tanto dejaría de emitirse un programa tal. Y nada más, señores, muchas gracias a ustedes por esta aportación en busca del conocimiento y a ustedes también hasta la próxima semana. Buenas noches.